Cuba, crisol de emociones, de fiestas tradicionales, derroche de la cultura en aguas de manantiales. El origen del nombre del territorio que visitaremos hoy también se debe, como en otros sitios, a la existencia de un cacique aborigen en la zona. El 1 de enero de 1879 se funda el poblado como municipio. La sede de su ayuntamiento radicó en un edificio de madera hasta que en 1923, en medio de una trifulca política entre liberales y conservadores, fue víctima de las llamas, perdiéndose así un rico arsenal de documentos oficiales de la alcaldía y el ayuntamiento, hecho que ha dificultado la investigación histórica del municipio. Así fue, así es, y así de hospitalario nos recibe en este recorrido parranderil el norteño municipio espirituano de Yaguajay. En la actualidad, Yaguajay es un municipio rico en flora y fauna. En su territorio se encuentra la zona protegida de Jobo Rosado. Posee diversos sitios de interés histórico y arqueológico, así como un fuerte arsenal cultural que se evidencia día tras día a través de sus habitantes. La tradición y fenómeno cultural de más extraordinario arraigo popular en la localidad de Yaguajay son las tradicionales parrandas o fiestas de barrios, influenciadas también por las parrandas remedianas y el ingrediente local de su mosaico poblacional, integrado fundamentalmente por africanos, chinos y españoles, rebasando en la actualidad el centenario de su existencia y reafirmándose como la tradición popular y el fenómeno cultural más importante en el territorio por su gran colorido y la participación masiva de todo el pueblo. Las parrandas y su despliegue estético tienen como pilares fundamentales la representación y la competencia. Este último elemento la hace esencialmente diferente a otras fiestas tradicionales. Terminada la guerra de 1895, se deterioró la base económica del municipio, teniéndose en cuenta que la economía se sustentaba en la ganadería y la producción azucarera. Después de haber transitado el país por una violenta guerra, se hacía necesaria la recuperación total, de la cual Yaguajay no estaría exento. Es entonces que en diciembre de 1901 surge una de las más importantes actividades festivas de este municipio, bautizadas con el nombre de Parrandas de Barrios, según una reseña del periódico Siglo XX, editado en el municipio el 1 de diciembre del propio año. En el artículo titulado «Viva la Loma, viva Sansarik»,
se hacía referencia a la buena cordura de ambos barrios y a la calidad en los trabajos. También se le asigna una plaza a cada barrio, quedando dividido el pueblo en dos partes, por una línea imaginaria que sería en aquel entonces la esquina de las calles Panchito Gómez Toro y Antonio Maceo. Trabajo diario es permanecer frente al barrio, ver cómo se desarrolla, cómo se va desarrollando el festejo de nuestro barrio, cuidar las cosas materiales del barrio, por ejemplo, todos los insumos que nosotros tenemos en nuestros almacenes. Me identifico con ella porque es el festejo que siempre me ha gustado desde chiquito, es lo que mi familia me ha transmitido. Y me identifico con ella, me gusta. Tengo una familia parrandera de músicos que tocaban en las parrandas de este pueblo. Lo demás es como, a ver, todo el mundo conoce, me conocen que yo incluso tocaba aquí en las jungas y eso, en los festejos, desde chiquito. Es mi desempeño, es lo que yo siento. La parranda para mí lo es todo. En el desarrollo histórico de las parrandas han desempeñado un papel predominante las distintas manifestaciones del arte popular. Arte con requerimiento de valores estéticos que lo definen como tal, pero al que se han hecho incorporaciones lógicas que tienen que ver con el desarrollo cultural de los miembros de la comunidad. La cultura popular se enriquece en ese proceso de asimilación constante de lo nuevo. Entre otras cosas, ese toque de reja que tiene es casi único aquí. Otros detalles, como por ejemplo nosotros a la frontera que llaman en todos los pueblos, le decimos raya. Al chasis, que en todos los pueblos le dicen chasis, nosotros le decimos trailer. Tenemos cosas. Los símbolos, los animales aquí son clave, el gavilán y el gallo, no es como otros pueblos que usan mucho las banderas, los colores. Nosotros más somos más de gavilán y de gallo, gavilán y gallo. Aquí eso es casi una ley, es una parranda caliente. Aquí cuando el pueblo se sumerge en la parranda, lo único que se habla es de eso, y cuándo son, y qué día son, y esa noche de la parranda de aquí, personas que en todo el año no salen, van a la calle, personas mayores, niños, padres exigiendo que salga temprano la carroza para que los niños la vean. Yo creo que esa característica sea casi que única aquí, en este pueblo que tiene más de 100 años de tradición, y la parranda de principios del siglo está enraizada en este pueblo. Las parrandas de barrios entraron a Yaguajay a finales del siglo XIX, procedentes del vecino pueblo de Remedios. En su desarrollo histórico siguieron manteniendo los principales elementos de esta tradición, pero ya después se le fueron incorporando elementos identitarios de la localidad, como son, por ejemplo, la música, las bungas, los toques de rejas, y poco a poco se fueron desarrollando. La primera parranda de barrio oficialmente reconocida es del 24 de diciembre de 1901. Un periódico local así lo atestigua. Estas parrandas en Yaguajay son el elemento representativo de la cultura yaguajayense por sus valores socioculturales, creativos e identitarios. Las parrandas de Yaguajay no se quedaron aquí, se proliferaron por todo el municipio. Destacamos las parrandas de Mayajigua, parrandas de Iguará, también en Jarahueca, en Vitoria y en Narcisa, en su tiempo se hicieron parrandas.
las parrandas yaguajayenses han alcanzado una representatividad destacada porque es capaz de mover a todo el pueblo. Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores se mueven alrededor de las parrandas. Tienen dificultades, pero la mayoría que tiene son fortalezas. Las dificultades hay que vencerlas y estoy seguro que esa es la voluntad popular, la voluntad gubernamental, la voluntad política para poder continuar con nuestras parrandas de barrios ininterrumpidamente y que lleguen a ser un ejemplo del patrimonio cultural inmaterial de nuestra nación. Cantando voy por mi tierra, pueblo que me vio nacer. De Yaguajay soy tan hijo como lo soy del vientre de una mujer. Voy cantando, cantando, voy pa' mi gente, a mi Yaguajay, pueblo guerrero y valiente. Yaguajay tiene su encanto, Yaguajay tiene su estilo, porque somos de la estirpe del comandante Camilo. Voy cantando, cantando, voy pa' mi gente, a mi Yaguajay, pueblo guerrero y valiente. 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 La parranda en Yaguajay tiene características similares a la que le dio origen, la parranda remediana, pero contiene elementos, expresiones y manifestaciones que la distinguen, entre ellos los cantos de cada barrio, sus bungas invasoras, el toque de rejas, los changüíes, símbolos que identifican los barrios, carrozas, vestuarios, décimas, entre otros. A mi Yaguajay, pueblo guerrero y valiente. 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 Como una muestra de la perseverancia y la prevalencia de que esta tradición se mantenga como un patrimonio cultural inmaterial vivo de Yaguajay, le presento al parrandero Popi, que ha atesorado durante mucho tiempo la historia de esta tradición. Atesora este pequeño álbum, parte de la linda parranda y las tradiciones de Yaguajay. Empezamos con las primeras parrandas que se hicieron en el poblado. Un poco deteriorado, bueno, por el tiempo. Año 79, cuando se hizo Venecia sin ti, el barrio del Gallo y el barrio del Gavilán, parte del personal que iba en la carroza. Aquí tenemos una carroza del 68, 1968. Este edificio ya no existe, era el Gran Hotel, un orgullo de Yaguajay, cuando se hizo Blancanieves y los Siete Enanitos. En el 2006 compiten estas dos lindas carrozas, diciembre 24, una fantasía mexicana, que aquí podemos ver parte de su vestuario, y el barrio oponente, el Gavilán, esta fue del Gallo, la mexicana, y el barrio el Gavilán, Sansarí, sacó esta carroza que se hizo una improvisación, una carroza muy moderna, Sueños de una novia, aquí vemos parte de la muchacha que iba vestida de novia, 2006. Faltan fotos que tengo todavía aquí ubicando en el álbum. No es mi álbum solo particular, es un álbum que atesora todas las lindas tradiciones del pueblo de Yaguajay, solo no es mío, este álbum es del pueblo. Thank you.
el cierre espectacular y la morterada explotando abajo y plaqueteando arriba. Aquí está el barrio La Loma, aquí está el gallo de Yaguajay. Deseo que se den las parrandas siempre como se dieron antes. Soy parrandero del barrio La Loma, pero he trabajado con Sansarí, el otro barrio que es el de abajo también. Y deseo que las parrandas siempre sean iguales. He trabajado frente a las decoraciones, he diseñado carrozas y he trabajado frente a la decoración de las carrozas. Las carrozas son temas de parranda, como pueden saber, de temas de diferentes países. Por ejemplo, una carroza francesa, nosotros tratamos de alquilar el vestuario a los que se hacen en la región central, porque en casi toda la región central se hace parranda. Esas personas que hacen el vestuario, nosotros los alquilamos. Pero mi opinión es diciendo que en nuestro pueblo hay artistas, no de vestuario, pero hay artistas de decoración. Hay artistas, personas que nosotros como artistas podemos hacer y trabajar frente a decoración, que no hay necesidad de traer personas de afuera ni alquilar carrozas con piezas de carroza que vengan de afuera. También yo opino que lo principal de un barrio y de nuestros barrios, que ninguno de esos barrios tenemos nave. Las carrozas no se pueden construir en los portales de las casas, hay que construirlas en nave. Que el gobierno de nuestro pueblo, que yo respeto y amo también, que nos ayude a hacer las naves y que nos den la orientación como es debido para la parranda de nosotros, que se dé 24 de diciembre. Decir que como parte del proceso de aseguramiento, el desarrollo de este suceso cultural, empezamos con, a partir de que se termina una parranda, empieza todo un sistema de acciones de aseguramiento a la parranda. Desde aseguramiento del presupuesto que se le otorga, por ejemplo, este año se nos han otorgado 5.000 CUC para la compra de materiales e insumos. Hay que ver como es importante toda la preparación del fuego, del tema parranda, así como el tema grúa, el tema aseguramiento, a todos los portadores y practicantes de la parranda en el territorio de Yaguajay. Pueblo guerrero y valiente.
La empresa de la construcción tiene otro tipo de material para hacer una carroza de 20, 30 pies en pieza, lo que hay que empezar a hacerla aquí para que sean parrandas, porque mientras sigamos así, esto no es parranda, aquí se acabaron las parrandas. Para la carroza alquilar no que esté menos que el otro, que no hay esto, aquí de todo, porque todo el mundo la hace, porque nosotros no la vamos a hacer, y es que todo el mundo la hace. Aquí en el pueblo, cuando está la parranda, se realiza el cierre del área, porque como pudieron ver en estos momentos, es un tema bastante, bastante candente, vaya. Las áreas hay que tenerlas limitadas, los tiradores con brazaletes. La parte de seguridad somos muy bien apoyados por el MININ, los cuales son los que acordonan las áreas para que no haya entrada de personal ajeno al barrio o personal ajeno que no tenga que nada que ver con el evento que está sucediendo. Por parte de los bomberos se ocupan de que no haya fuego en áreas aledañas, la seguridad también, porque son los encargados de velar por los lugares donde va a estar el área de fuego. Nosotros tenemos que poner más hincapié, ¿ves?, en la seguridad de las personas y en la de nosotros mismos, ¿ves? Y siempre hemos dado buena parranda y hemos tirado, aunque no somos un pueblo que tira mucho fuego, ¿ves? Pero bueno, hasta ahora lo que hemos tirado, bueno, por lo menos la gente ha estado contenta y eso. Casualmente, que ahí siempre todo el mundo dice que los mejores fuegos que se tiran aquí en Yaguay. Hemos tenido buenos maestros, ¿ves? Pero también para que nos ayuden, para que no vaya a ocurrir una catástrofe esa grande y eso, y bueno, y que se den una buena parranda, ¿tú me entiendes? Porque aquí ha decaído mucho la parranda, en todos los aspectos, la parranda aquí ha decaído mucho. Y prácticamente sí nos ayudan, pero nosotros tenemos que hacer demasiado esfuerzo y entonces no tenemos los medios, ¿eh? Y que se den buena parranda, ¿verdad? Bueno, en nuestro municipio, como parte de la estrategia de desarrollo local que hay aprobada en el territorio, y del programa de desarrollo sociocultural, una de las líneas estratégicas importantes es el funcionamiento y el fortalecimiento de la cultura local. Como parte de esto, nosotros tenemos que estar manteniendo las tradiciones del pueblo y en eso juega un papel fundamental mantener la parranda. Se ha trabajado por parte del gobierno en mantener esta tradición, en buscar las formas de financiamiento que den la posibilidad que se puedan mantener las fiestas de barrio en Yaguajay y en Mayagüez, que sean sostenibles y que se pueda dar la posibilidad de ir buscando ingresos que a la vez puedan dar la posibilidad de que se sostenga. Hay algunas deficiencias, algunas dificultades a lo interno que el gobierno ha tratado de ir viabilizando, de ir resolviendo y de ir trabajando en función de que se restablezca. Hoy estamos trabajando en que tengan naves para que puedan funcionar, para que puedan buscar la posibilidad de construir sus propias carrozas, de mantener todo lo que tiene que ver con los insumos, los materiales que sean necesarios para mantener esta tradición. Nosotros consideramos que además de todo el apoyo que pueda dar el gobierno, se hace necesario que haya mayor participación del pueblo. Tienen que lograr la Dirección de Cultura, el gobierno, los barrios en sí con sus directivas, que se haga una fiesta de pueblo desde sus inicios, que participen en cada uno de los momentos de esta tradición y que a su vez eso se revierta en que haya calidad de vida de la población, que haya satisfacción y que puedan dar la posibilidad de que como patrimonio cultural de la nación las parrandas hoy en Yaguajay sean un hecho y tengan continuidad. Al encuentro con una de las más importantes fiestas populares cubanas volveremos nuevamente. Siga desandando por las páginas de las más auténticas tradiciones locales para que el conocimiento sobre esas variadas y fascinantes experiencias culturales forme parte de su intelecto al despertar mañana.